Con el auspicio de BTR, Vívelo Hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Desde el Ministerio de Educación y la Fundación País Digital queremos invitar a los y las estudiantes de Chile a inscribirse al gran torneo de la robótica educativa, Robotic Fest 2021. Para ser parte de este encuentro, deberán inscribirse en la página www.roboticfest.cl a partir del 1 de junio. Toda la información para participar la encuentran en www.roboticfest.cl y en nuestra cuenta de Instagram, @roboticfest. ¡Súmense a este increíble desafío! Resumen informativo de Quinta Visión Televisión. Gracias por la sintonía, por su preferencia, por su compañía. Y a partir de este instante, entonces, les invito a acompañarme para recorrer parte del trabajo que les entregamos durante la semana, de lunes a viernes. Recuerde siempre, edición estreno, 20 horas, nuestro departamento de prensa. Y nada, estas son las informaciones entonces más destacadas de los últimos días. El Ministerio de Salud confirmó el jueves que mujer chilena de 43 años proveniente de Estados Unidos con residencia en ese país es el primer caso de variante Delta detectado en Chile. Sobre lo que implica esta variante Delta o India, el médico infectólogo de la Universidad de Valparaíso, doctor Rodrigo Cruz, nos señaló lo siguiente. Lamentablemente no es una buena noticia debido a que sabemos que las nuevas variantes del SARS-CoV-2 pueden complicar el manejo de algún modo de la pandemia de COVID-19. En este caso en específico, lo que está bien demostrado es que tiene una mayor transmisibilidad que incluso que otras variantes del mismo virus. Además, se está estudiando eventualmente si se asocia a mayor gravedad de enfermedad y eventualmente a mayor mortalidad, y lo que es más preocupante aún es que podría eventualmente, y eso también está por determinarse bien, podría tener, como dije, una evasión a la respuesta inmune producida por las distintas vacunas con las cuales estamos inoculando a nuestra población. Así que, insisto, es una variante que es de preocupación establecido por la Organización Mundial de la Salud y que ha ingresado a nuestro país y que por lo tanto tenemos que tener y seguir cuidándonos, tomar todas las precauciones para evitar infectarnos, usar siempre la mascarilla quirúrgica u otro tipo de mascarillas, porque en estos momentos, si bien la pandemia se ha ido ralentizando en nuestro país, el ingreso de estas nuevas variantes podría eventualmente, como dije, complicar este manejo. Y por otra parte, también la autoridad sanitaria tiene que seguir insistiendo en evitar las aglomeraciones con contacto puntual, supervisar este tipo de medidas en lugares donde pueda ocurrir y también aumentar la secuenciación para identificar las distintas variantes de este virus, no solamente en Santiago, sino en todas las regiones, especialmente en pacientes que cursan con infección grave, que están hospitalizados en unidades de cuidado intensivo, pacientes que tienen reinfecciones y pacientes también inmunodeprimidos. Así que aún queda bastante trabajo por hacer en las distintas los distintos hospitales y también por parte de la autoridad sanitaria para poder controlar esta pandemia en los próximos meses. Producto de aparición de casos de COVID-19 correspondientes a la variante Delta en nuestro país, la subsecretaria de Salud informó que definición de contacto estrecho será mucho más rigurosa.
Informado el primer caso de COVID-19 correspondiente a la variante Delta o India en nuestro país, este viernes la subsecretaria de Salud, doctora Paula Daza, se refirió a diversos aspectos de esta situación, explicando que se modificó la definición de contacto estrecho de un caso confirmado, siendo mucho más rigurosa. Respecto a los contactos estrechos de esta variante, por los antecedentes internacionales que tenemos, es una variante nueva. Sí se sabe, por lo que ha dicho los distintos países, la Organización Mundial de la Salud, que es una variante más contagiosa, que es más contagiante, y es por eso que con respecto a los contactos estrechos se ha definido por parte del Departamento de Epidemiología que la definición de contacto estrecho que tenemos hoy día, que es que una persona tiene que estar 15 minutos sin mascarilla, en contacto directo, es una definición mucho más rigurosa. En el fondo, la persona, si ha estado en contacto con la persona, con o sin mascarilla, esa persona se va a definir como contacto estrecho. Por lo tanto, es una persona que ha tenido contacto independientemente si está o no con mascarilla. Una situación que, ante las características de esta variante, que es más transmisible y más contagiosa, se estudia la acción de las vacunas frente a su presencia, no descartándose que en nuestro país se deba vacunar una tercera dosis, en principio a quienes recibieron la vacuna Sinovac. Hemos conversado con distintos expertos, estamos conversando también, esperando un poco los resultados de la Universidad Católica en relación a tercera dosis, y también estamos conversando con expertos a nivel internacional. Probablemente en función de la evidencia a nivel internacional y probablemente algo de lo que hemos visto a nivel nacional, probablemente nosotros sí vamos a necesitar una tercera dosis. Tenemos que ver cuál va a ser el momento más oportuno para colocar esa tercera dosis, al menos las primeras personas que se vacunaron, que ellas cumplirían 6 meses post de la segunda dosis en el mes de septiembre. Por lo tanto, estamos haciendo un análisis de, primero que nada, las personas que se vacunaron con Sinovac, que fueron las primeras vacunadas desde el punto de vista masivo. Además, la autoridad sanitaria enfatizó que frente a la aparición en nuestro país de esta variante Delta, se deberán reforzar las medidas de autocuidado por parte de la población, siendo de importancia el uso de la mascarilla. Creo que es muy importante entender que este es un virus que nos va a acompañar por un tiempo largo. Es un virus en que es contagioso, pero también tenemos certezas. Tenemos certezas que tenemos responsabilidades individuales. La vacunación es un pilar elemental para disminuir la posibilidad de contagio de esta u otras variantes. Que las medidas de autocuidado son elementales. Tenemos que aprender a vivir con un coronavirus y tenemos que aprender que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad. Si yo estoy vacunado y voy a salir a la calle, voy a salir a hacer alguna actividad, es fundamental, fundamental, siempre el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, no sacarme la mascarilla, mantener los lugares ventilados. Por lo tanto, en la medida que nosotros podamos vivir con estas medidas de autocuidado, que nos vacunemos todos los que tenemos acceso a la vacunación, vamos a poder seguir avanzando en estas libertades. Finalmente, la doctora Paula Daza recomendó usar mascarillas adecuadas, explicando que se trata de las que se llaman quirúrgicas o de 3 pliegues. En universidades y centros de formación técnica regionales se habilitarán espacios para que los jóvenes puedan vacunarse. Como una medida para fomentar la vacunación en los jóvenes, instituciones estudiantiles de educación superior, como la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, establecieron un acuerdo de colaboración con la Seremía de Salud para conseguir la gran anhelada y anunciada por la autoridad sanitaria inmunización de rebaño. Tienen que ver la oportunidad para poder salir, para que todos ya tengamos una vida normal. Es muy necesario que ya estemos todos vacunados, así que no, primordial. Lo primero que tienen que hacer apenas digan que se puede, según su edad, ya ir a vacunarse. Si bien es como una pérdida de tiempo porque todos tenemos cosas que hacer, esto es como ya un bien mayor. Es que en cierta forma te proteges a ti mismo porque no proteges a nadie más. La vacuna te protege a ti de que el resfriado, del resfriado en sí. No proteges a nadie más. Lo que sí genera, en cierta forma, contribuyes a no ser uno más de las personas que están críticas en los hospitales. A nivel regional, el 69% de la población cuenta con su esquema completo de inoculación, siendo una de las zonas con mayor cantidad de personas inyectadas contra el coronavirus.
un proceso que avanza a ritmo cansino en este grupo etario debido a la falta de interés y recelo ante la efectividad de las dosis. Lo que está ocurriendo acá en esta sede universitaria es una cuestión importante para los jóvenes de la región, para la institución de educación superior de la región, pero también hay un espacio de vacunación con horario reservado en Viña del Mar. Por lo tanto, está ocurriendo en simultáneo, ¿no es cierto?, el proceso en esta sede universitaria y también en el vacunatorio del Estadio Sausalito, cosa que es bastante importante porque nos permite, ¿no es cierto?, llegar a esa población joven, algunos de ellos rezagados respecto a su primera dosis. Vamos bien, pero nos faltan estos grupos de jóvenes que ustedes han visto que en un día lluvioso han venido conforme a lo programado a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y damos las gracias a su rector por haber sido un motor, igual que todas las universidades e instituciones de educación superior de la región que han hecho prestado una colaboración enorme en que este proceso se pueda llevar a cabo en la región. Hemos visto durante la última semana, después de un incremento de casos, una tendencia a la baja, lo cual nos tiene muy optimistas. Eso nos ha hecho reforzarse esta estrategia que nos ha dado el resultado esperado, pero sin lugar a dudas tenemos que seguir avanzando. A esta semana iniciamos con la vacunación de los adolescentes de los 12 a 17 años, ya son alrededor de 148.000 adolescentes que están, de acuerdo a nuestra cobertura, poder lograr. 10 instituciones entre universidades y centros de formación técnica contarán con espacios para que sus alumnos se vacunen, lo que está comprobado que reduce la posibilidad de utilizar una cama crítica UCI en un recinto médico. Tras ser aprobado en el Congreso Nacional hasta el próximo mes de septiembre, se prorrogó estado de excepción por la pandemia en nuestro país. Con un informe del ministro Enrique París y con el rechazo de parte de parlamentarios de la UDI, se aprobó la prórroga del estado de excepción, el cual comienza a regir desde este 1 de julio y se extiende hasta el 30 de septiembre. Agradecerle a los parlamentarios, las parlamentarias, diputados, diputadas que nos apoyaron en este camino y volver a señalar que esto se trata de contar con una herramienta que ojalá no tengamos que usar de forma muy profunda. Vemos una luz al final del túnel, necesitábamos estas herramientas para luchar contra la pandemia, pero creemos que vamos por el buen camino y esperamos que en los próximos meses las familias vuelvan a recuperar al máximo lo que tenían antes. La pandemia sigue instalada no solamente en Chile, en el mundo, y países que tuvieron que avanzar hoy están retrocediendo. Por lo tanto, lo que nosotros necesitábamos y valorar, que ya es una realidad, es justamente tener este estado de excepción por los próximos 3 meses para poder manejar las herramientas conforme a la nueva realidad del país. Con la vacunación, cómo está avanzando, con las curvas, cómo van cayendo, pero siempre teniendo en cuenta que así como países celebraban aperturas, también Chile tiene que ser muy cauto a la hora de manejar la pandemia por las externalidades sanitarias que esto genera para los habitantes de este país, pero también el equilibrio entre desarrollo económico y también salud mental, fatiga pandémica y las necesidades de las personas y las familias. Para solicitar una nueva prórroga, el Ejecutivo debió recurrir a la norma constitucional del artículo 41, que lo obliga a recabar el acuerdo del Congreso Nacional, atendiendo que la medida de excepción ya se prolongaba por más de un año en todo el territorio nacional, implicando la continuidad de diversas medidas, como son las restricciones de libertades, como libre circulación, de reunión, en atención a las medidas de alerta sanitaria dispuestas por el brote de coronavirus. Dado la mayoría de la oposición en el Senado, no seremos nosotros los que le neguemos las atribuciones y facultades al gobierno para poder hacer la tarea y enfrentar correctamente esta emergencia. Lamento que en la sala del Senado los propios partidarios del gobierno le hayan dado vuelta la espalda a su gobierno. Nosotros estamos absolutamente conscientes en que en la etapa que viene es crucial, particularmente el esfuerzo por seguir cuidando a las personas, a las familias, que las ayudas sociales lleguen en oportunidad, pero que también reconozcamos que Chile es un país muy diverso y que los protocolos sanitarios para la apertura de las pequeñas empresas debe ser una realidad y además debe existir apoyo para poder realizar e implementar adecuadamente estos protocolos sanitarios.
La próxima semana ya se anunció el lanzamiento de un nuevo plan paso a paso, el cual determina nuevos parámetros en las medidas sanitarias. Dadas las nuevas realidades, con el rápido avance del programa de vacunación y el bullado pase de movilidad. Importante proyecto de remodelación se ejecutó en la Biblioteca Municipal José Naranjo Toro de la comuna de Concón. Completamente remodelada se encuentra la Biblioteca Municipal José Naranjo Toro de Concón, gracias a la adjudicación al Programa de Mejoramiento Integral, otorgado por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural para estos recintos, con recursos públicos que superan los 19 millones de pesos que fueron utilizados para la nueva infraestructura inmobiliario, considerando además equipamiento tecnológico con computadores con acceso a Internet. Un ejemplo realmente importante de lo que significa que el cambio de una biblioteca a ser una biblioteca tal vez muy pequeña, pero muy acogedora, y nos sentimos muy contentos que hoy día, a horas de dejar mi cargo, ¿no es cierto?, dejemos esta biblioteca en estas condiciones, gracias al aporte del Ministerio y también el aporte y el trabajo de los equipos municipales. Esta biblioteca, hacerla amigable, iluminada, cercana, con estanterías accesibles, también incluso para gente con discapacidad, todos pueden acceder con las alturas que existen, un mobiliario que es móvil, que permite ir respondiendo a distintas actividades que ya se han estado realizando en la biblioteca por todos sus años de funcionamiento. En sus dos pisos, completamente renovados, se encuentran disponibles más de 11.000 diversos títulos literarios, desde los más clásicos hasta libros más contemporáneos, con una amplia oferta de temáticas como música, deportes y lengua española, incluyendo un rincón para fomentar la lectura en niñas y niños. Y queriendo que se llene de niños, de gente, para que puedan disfrutar todos los espacios que hay en la biblioteca, el sector infantil, la sala del poeta, el salón principal. Estos recursos han sido muy importantes para nosotros porque han logrado poner en marcha una biblioteca un poquito más empática con la comunidad. Qué ganas de ver esto, de esta biblioteca también llena de gente. Ya estamos emocionados con lo que vemos ahora, así que la invitación es a que apenas se pueda, la habiten, la usen. A contar de este viernes, los conconinos pueden solicitar en las dependencias de la biblioteca, ubicada en calle Tierra del Fuego 890, el préstamo de uno de estos textos, presentando su cédula de identidad y un documento que acredite la residencia en la ciudad. Lluvia, viento y marejadas deja sistema frontal que marcó inicio de invierno en la región. Primer sistema frontal del presente invierno que comenzó durante la madrugada este miércoles, registrando en promedio 18 milímetros de agua caída pasado el mediodía. Junto con esto reaparecieron las parcas, abrigos, gorros, los paraguas y su comercialización en las calles. Una lluvia que fue acompañada por fuerte viento. Respecto al viento, lo más intenso se registró esta madrugada con una intensidad máxima de 40 nudos, equivalentes a 74 km por hora. Por su parte, han caído hasta ahora 8 milímetros y se espera que el resto de la jornada totalicemos entre 15 a 20 milímetros en el sector de Valparaíso. En el mar, el enérgico oleaje con rompiente en el borde costero entre las provincias de Valparaíso y San Antonio evidenció el último aviso número 20 de marejadas, que se mantendrá hasta este miércoles, pero que no se descarta que el fenómeno continúe durante los próximos días. Y aparte con un aviso de marejada que dura hasta el día domingo. En este momento estamos con condición de puerto cerrado, tanto en la bahía de Quintero como en todas las faenas portuarias y en los terminales marítimos. También están finalizadas o están paradas todas las actividades pesqueras y las actividades en todo el borde costero, desde Concón hasta los muelles. Pero con el término de las precipitaciones regresarán las frías mañanas y noches. De hecho, la Dirección Meteorológica de Chile informó una alerta de heladas entre este jueves y sábado, con temperaturas mínimas que bordearán entre los menos 1 y menos 2 grados en el interior de la región, que golpeará nuevamente a los sectores
perjudicados por la escasez hídrica. Un total de 51 testigos y 7 peritos de distintas especialidades presentarán declaración durante el juicio oral en contra de Mario Ulloa Saavedra y Miguel Sotocruces, imputados como autores de los delitos de sustracción de menor y violación con homicidio de Pascal Alvarado, hecho ocurrido en noviembre de 2011 en Puchuncaví. Se realizó la audiencia de preparación de juicio oral en el Tribunal Mixto de Quintero respecto del denominado caso Pascal. Respecto a esta causa, cabe recordar que el Ministerio Público acusó a dos imputados por el delito de sustracción de menores con homicidio y con violación respecto de la adolescente víctima Pascal. En la audiencia del día de hoy se discutieron cuáles serán las pruebas que se incorporarán en el juicio oral, destacándose la declaración de 51 testigos, como asimismo declaración de 7 peritos de distintas especialidades, por ejemplo, especialistas en bioquímica y biología, en mecánica, en criminalística y en psicología. También se incorporarán en el juicio oral un elevado número de documentos, especialmente fotografías. También cabe recordar que el Ministerio Público pidió respecto de uno de los imputados la pena de presidio perpetuo calificado y respecto del otro imputado la pena de presidio mayor en su grado medio. También es importante destacar o informar que realizándose este trámite que se efectuó el día de hoy, esto es la audiencia de preparación de juicio oral, la causa se remitirá al Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar y será dicho tribunal el que fijará la fecha de audiencia de juicio. Y una vez realizado el mismo, ese tribunal dictará sentencia. Fuerza Aérea de Chile recibió plan de manejo para el Santuario de la Naturaleza sobre el Bosque Las Petras de Quintero. Documento proporciona los lineamientos y estrategias para promover la conservación y el uso sustentable de este predio que alberga flora y fauna nativa. La conservación del medio ambiente es uno de los puntos centrales para combatir el cambio climático. La preservación de ecosistemas como los humedales se hacen vitales para la subsistencia de la flora y fauna a nivel nacional y mundial. Es así como se hizo entrega a la Fuerza Aérea de Chile el plan de manejo para el Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras, sitio protegido que se encuentra asentado al interior de la base aérea de Quintero. Conmemorando un hito en la preservación de nuestro patrimonio natural en la región de Valparaíso, en un trabajo colaborativo entre la Municipalidad de Quintero, la Fuerza Aérea, CONAF, Consejo de Monumentos y el Ministerio de Medio Ambiente, se ha elaborado una propuesta de plan de manejo para el resguardo efectivo de este patrimonio natural que tiene más de 10.000 años. En el documento se entregan los lineamientos y estrategias para promover su conservación y uso sustentable. Dentro de las políticas institucionales acerca de todo lo que es el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la flora, de la fauna que tienen nuestras instalaciones. Así que tener un plan de manejo en conjunto con la Municipalidad de Quintero y con las otras organizaciones que están relacionadas con este tema, para nosotros es un impulso muy grande que nos va a permitir hacer este trabajo en forma dedicada y correcta, y en conjunto con ellos sacar adelante esta conservación que es muy importante como legado para todos los que vienen después de nosotros. El Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras, el que se encuentra asentado en el interior de la base aérea de Quintero, comprende una superficie de 42 hectáreas, considerado bosque relicto, vestigio de un ecosistema que antes existió en la zona, por su vegetación de estilo valdiviano, donde destacan especies nativas como la petra, el pemo, el canelo o el corintillo. En cuanto a la fauna, es hábitat aproximadamente de 59 especies de aves, además del coipo chileno. Ante la voluntad de los alcaldes de turno, existe la voluntad de los comandantes o coroneles que pasan por la Fuerza Aérea, y se dio justo eso mancomunado que dieron todas las facilidades la Fuerza Aérea para que se pudiera hacer este levantamiento y también el cuidado, que eso es fundamental porque estamos en un recinto militar y que tiene su reglamento interno que es distinto al nuestro, cierto, que vivimos los civiles que vemos, somos menos reglamentarios en algunas cosas, por tanto, pero se dieron todas las condiciones para que lleguemos a este documento. Creo que hoy día este plan de manejo le pone un valor
le pone digamos, una atención especial a este ecosistema. Y evidentemente estas alianzas entre todos los servicios públicos y todos los servicios técnicos como CONAP, entre otros, por supuesto, que hemos participado desde un origen en esta mesa técnica, creemos que hoy día hay una posibilidad cierta y concreta de conservación de este humedal. La Fuerza Aérea de Chile, desde el año 2012, ha definido las directrices ambientales institucionales, las que fueron actualizadas a través de una nueva política ambiental en el año 2017. Normativa que manifiesta un compromiso con la preservación del medio ambiente, incorporando biodiversidad y sustentabilidad adentro de sus bases aéreas. Al terminar este resumen informativo de Quinta Visión Noticias, les invitamos a conocer los avances del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concón Quintero y Puchuncaví, impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Sabías que el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférico de Concón, Quintero y Puchuncaví contempla una gestión de episodios críticos que exige a las industrias reducir sus emisiones a través de sus planes operacionales y se refuerza la fiscalización? Hoy contamos con una oficina de la Superintendencia del Medio Ambiente en el territorio, con dedicación exclusiva para el PPDA. También contamos con un monitoreo permanente en línea, con información sobre la calidad del aire, medición de las grandes empresas, pronóstico meteorológico, información del PPDA, entre otros. Este año iniciamos la elaboración de un catastro de calefactores a leña para sectores urbanos en las tres comunas, para comenzar el proceso de recambio de estos artefactos. Durante el año 2019, expertos mundiales midieron la huella digital de calidad del aire a través del Instituto Noruego de Calidad del Aire, NILU, en diferentes puntos de las comunas. Esta información servirá de insumo para la elaboración de una nueva norma de compuestos orgánicos volátiles para el territorio nacional. Nos encontramos trabajando en la modernización de la red de monitoreo de calidad del aire. La nueva página web airecqp.mma.gov.cl nos permite conocer el estado de la calidad del aire de la zona en tiempo real a través de las 13 estaciones de monitoreo distribuidas en el territorio. Además, el PPDA contempló la actualización de la Guía de Buenas Prácticas en Almacenamiento, como transporte y manipulación de graneles sólidos en instalaciones industriales. Hemos establecido una relación permanente con la comunidad e impulsado campañas de educación ambiental para informar sobre los avances del plan. Infórmate más en airecqp.mma.gov.cl. Avances concretos para mejorar la calidad del aire y tu calidad de vida. Hasta aquí entonces nuestro trabajo. De lunes a viernes a las 20 horas en estreno nuestra edición de noticias aquí en Quinta Visión Televisión. Cerramos este resumen informativo. Gracias por la sintonía. Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro.